tanto para comenzar esta tertulia de jueves 8 de junio de 2023. Voy con los saludos. A ver, a la distancia. Cecilia y Luz, ¿cómo andas, Cecilia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchás ahí? Hola. Ahí, ahí, probando 1, 2, 3, ahí. Yo te escucho. Bárbaro. ¿Cómo andan? Muy bien. Y acá, bien. En estudios, de forma presencial, Ana Laura Pérez. ¿Cómo andas, Ana? Bien, lo más bien. Hacé la aclaración. Quiero hacer una aclaración de, que no es por gusto que con Cecilia nos cruzamos y nunca compartimos el estudio, que hay cariño. Y no preguntan a la previa quién viene y quién no. No. Y en algún momento tendremos ese encuentro que está pospuesto. Vamos a dejar registro ahí. Tenemos que coordinarlo. Esteban Valenti, ¿cómo estás, Esteban? Bien, buenos días. A todos. Como invitado, Alberto Volonté vuelve a las tertulias. ¿Cómo andas, Alberto? Diría Troilo, nunca me fui. No, sin duda. De todas maneras. Pero la del jueves ahora hacía tiempo que no venías, ¿no? A Cecilia todo mi afecto. Me encuentro con el Tano querido. Y una persona. Con Cecilia coincidiste acá, creo que también. Que la leo, que es Ana Laura, recién la conocí físicamente. Me desemburra mucho con temas que igual no termino de aprender, inteligencia artificial, logaritmo, logotimbo, todas esas cosas raras. Pero un amigo, Alfredo García, me dijo, es una muchacha muy interesante, y un día me manda el reportaje que le había hecho en Voces del Frente. Estoy comprobando que es merecedora de mucho respeto. Después no sé, pero nada importa. No, si no está mal para empezar. Yo diría que mal. Hasta para terminar, mire usted, Ana Laura, en la vida y en el mundo que estamos viviendo hoy, lo que ha faltado sobre todo respeto. Es cierto. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El Senado aprobó ayer por unanimidad el desafuero de Gustavo Penades, que está siendo indagado en la Fiscalía por 8 denuncias de abuso sexual de menores. Durante la sesión, la miembro informante del oficialismo, Carmen Haciaín, remarcó que el Partido Nacional y la Cámara de Senadores quieren colaborar con la Fiscalía y con el Poder Judicial en el esclarecimiento de los hechos. Haciaín recalcó que Penades también quiere colaborar, como ha quedado de manifiesto en la carta que remitió a los senadores pidiendo su desafuero inmediato. No existe controversia respecto a el pedido de desafuero, sí sobre los hechos imputados. Por ello también es de su interés que esta causa sea investigada por el sistema de justicia. A su turno, el miembro informante del Frente Amplio, José Carlos Maía, resaltó que no hay antecedentes en el Senado de la República de que se haya abordado un pedido de desafuero con las características de este caso. Maía subrayó que la oposición votaba a favor de la solicitud de desafuero para levantar un obstáculo a la investigación judicial. Luego hizo referencia a la figura de Penades y al rol que jugaba en la bancada nacionalista. Estamos hablando de una figura de dilatada trayectoria en esta casa y en el Partido Nacional. Como todos sabemos, lleva 3 décadas en la actividad pública y no es un legislador más del oficialismo. Ha sido el principal interlocutor del Poder Ejecutivo y de la bancada de gobierno del Parlamento ante la oposición. En este periodo, para tomar dimensión del rol que le ha tocado al senador, ha presidido las comisiones más importantes en esta legislatura, la que aprobó la ley de urgente consideración, el presupuesto nacional, las rendiciones de cuentas y la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Sin duda, uno de los principales representantes del gobierno. Por su lado, el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, dijo que su bancada votaba el desafuero solo porque el propio Penades lo había planteado. El legislador aseguró que, con la resolución, se estaba condenando a un senador sin haber podido compulsar una sola prueba a partir de una solicitud de una fiscalía politizada que, señaló, envió al Parlamento un pedido de desafuero incompleto.
Domenech aseguró que el origen de la primera denuncia nació en la política y apuntó directamente, aunque sin nombrarla, a la militante blanca Romina Celeste Papazo, que fue la primera en denunciar públicamente y en la justicia que Penades había abusado de ella cuando todavía era adolescente. Bueno, ¿cómo vieron este tema? ¿Cómo vieron lo que, de la forma que se dio ayer la discusión en el Senado? ¿Quién quiere arrancar? Esteban, ¿te animás? Dale. Bueno, por orden, digamos, cronológico del tema, yo creo que se haya votado por unanimidad es una de esta situación que da asco por todos lados. Más si se lee el expediente, da asco. El Senado hizo dos cosas. Debatió, ¿tá?, que acá en la tertulia anterior era una preocupación, con algunas carencias de parte mía, pero debatió. Y segundo, votó por unanimidad. ¿Tá? Algunas justificaciones son absolutamente vergonzosas. Es decir, decir que hasta que no sea culpable no se puede levantar los fueros es absolutamente desconocer cómo funciona la justicia, que necesita eso para poder procesarlo. ¿Te estás refiriendo al argumento de Domenech? De Domenech y del senador que entrevistaron ustedes ahora, ¿cómo se llama? Blas, Rodrigo Blas. Blas, absolutamente. Son esas situaciones en que, como tienen que ver con el bajo imperio romano, vamos a entendernos claro, porque todos sabemos que en Uruguay hay trata de menores y hay violaciones y hay ese mundo absolutamente deplorable, pero no, otra cosa es vincularlo al poder, vincularlo nada menos que a un senador con 30 años de experiencia, que cada vez que se dice que es algo importante se está aumentando la gravedad del delito, porque el delito, mirando el expediente y la relación, no lo hizo la oposición, no lo empezó la oposición, no pueden decir que viene del pasado. Y además, hay 8 testimonios, lo que demuestra que cuando se abrió la puerta, se abrió la canilla, y hay más. Por lo tanto, era una práctica reiterada. Ayer en un canal, la verdad que se me puso la piel de gallina, leyeron parte, Canal 10, leyeron parte del expediente, no sé si alguien lo vio. Realmente, digo, yo no he sentido en mis 50 años de Uruguay, he sentido dolor, después voy a hablar en los telegramas de vergüenza por algunas actividades, pero esa vergüenza, esa cosa que te eriza de cosas que uno no piensa que puedan pasar, aunque sabe que puedan pasar. Es decir, ¿por qué? Porque la cosa que falta es analizar la otra parte. La otra parte es que si esta chica Romina Celeste, que obviamente no es de mi simpatía, no es que nadie va a poder decir que ahora pasó a integrar las fuerzas de la oposición, abrió la canilla y develó el telón, abrió el telón, que como se dice en latín siempre se abre, al final siempre se abre, es realmente una cosa para la sociedad uruguaya y para el Uruguay en el mundo y para Uruguay terrible. Con dos hechos que yo los quiero remarcar, que el ministro del Interior y el presidente de la República, que yo no creo que no sabían absolutamente nada después de conocer durante 30 años a Penades, que tenía antecedentes. Digan que es inocente hasta que se diga que es culpable, cuando podían tener una actitud mínima de cuidado institucional, no digo nada más. No tenían por qué salir a condenarlo, pero y además, desmiento a Blas, lo dijo después de que ya había 8... testimonios contra. A mí me parece algo que está afectando esa parte de la institucionalidad política uruguaya, que ocupara quien ocupara el poder tenía ciertos reflejos condicionados que se están perdiendo. ¿Quién quiere
seguir? Alberto, vos, Cecilia. No, por aquello bueno. Las damas primero, pero dicen que ahora queda mal cederle primero una dama. Así que en este caso vaya voy a nomás. Tomar la posta, pero vaya no nomás. Porque ella no sea una excelente dama. Porque rescato de lo que dice mi querido amigo, de que lo primero que hay que señalar, que el desafuero no es una condena, sino que el desafuero habilita a la justicia. El desafuero no condena a nadie. Déjame hacer un apartado. Blas apuntaba a eso hoy, ¿no? Defendía ese aspecto y justificaba su voto por ese lado, ¿no? Porque es lo que... No, lo decía al revés, discúlpame. Decía que lo que terminó votando para levantar la intromisión judicial, o sea, para habilitar la investigación, que continúe la investigación, y ponía énfasis en ese aspecto. Vos decís que lo interpretaste distinto. Decía lo contrario, discúlpame, bueno, lo contrario. Escúchenme. Como escúchenme. Si el desafuero fuera una condena. Bueno, ¿va? Yo, la verdad, yo soy un invitado acá. Y a mí no me gustan las polémicas, me agotan, ni más a mi edad. De manera tal que yo, y menos con el señor Blas, voy a polemizar. No lo escuché. Simplemente voy a rescatar lo que tú dijiste en el origen, que la institución, que felizmente funciona hace siglos para contener el poder precisamente, que es levantar los fueros para que la justicia actúe. Así que es una menemérita herramienta que tienen los parlamentos del mundo para que sus integrantes puedan ser juzgados. Así que eso es clarísimo, no es un tema de polémica, sino este país se va a ir en polémicas e interpretaciones. Y cansa mucho a veces discutir e interpretar a gota. Esto es así, no porque se tenga la verdad, porque es una gran herramienta. Y en el exterior, que están atentos a estas cosas, creo que nuestro Parlamento, al ser por unanimidad, no dio un ejemplo. Estoy harto de que el Uruguay da ejemplo. No da ejemplo de nada. Hizo lo que tenía que hacer. Después me detengo un instante en cuanto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuando se inicia, al instante de saber esto, dijo, yo le creo a Penadas. Palabras más, palabras menos. Y me parece que está bien que le haya dicho, yo le creo a Penades, y agregó, por aquello, yo no soy periodista, me encanta la profesión de periodismo, me han encantado tantas cosas en la vida que no pude hacer, una es esa, no hay que sacar de contexto. Dijo, pero esto lo definirá la justicia, porque también es la base de la institucionalidad, el decir, lo que yo pienso, que en realidad está dominado por mi afecto, es que creo la primer versión que dio el señor Penades, que dijo, yo soy inocente. Pero también dijo lo fundamental, aunque cueste creer, en este país, felizmente, somos todos inocentes hasta que se prueba lo contrario. Y esa es la base de la convivencia. Esto recién empieza. Hay una fiscal que luce, hizo un gran trabajo. Este trabajo no es ni del oficialismo y mucho menos de la oposición. No tiene nada que ver con el sistema político. Está en manos de una gran fiscal que ha hecho un gran trabajo, luce así de afuera. Y ahora acusará, agregará las pruebas y terminaremos sabiendo cuáles son las culpas del señor Penades. No lo podemos juzgar a él ni a nadie. Que tengamos convicciones, pero ustedes, que este programa forma opinión pública. Yo estuve 5 años seguidos y me encantó esa experiencia. Ahora soy una visita. Al formar ustedes opinión, lo mejor de mi punto de vista, aporte que hago para formar opinión, es decirle, sobre todo a la muchachada, somos todos inocentes hasta que se demuestre lo culpable. Voy, dale. Me parece que hay como que insistir en ese concepto. Lamentablemente, comparto varias de las cosas que se decían antes, en que en la importancia de la presunción de inocencia.
pero corre doble la importancia de la presunción de inocencia. Y a veces es llamativo ver cómo se defiende, y me parece muy bien, la presunción de inocencia de una persona que está en un proceso judicial de estas características, como hizo, por ejemplo, Domenech ayer, pero no tuvo ningún problema en tapar de tierra a la víctima. No habiendo leído el expediente, no sabiendo los detalles del caso, no tuvo ningún problema en decir que era un personaje, en hablar sobre su vida privada, sobre sus decisiones, sobre su orientación sexual, sobre un montón de cosas que fue como tirando a lo largo del comentario. Y eso es una cosa que pasa bastante. Digamos, poner sobre la mesa, aprovechando esto y aprovechando que estuvo presente durante el debate del desafuero, que obviamente la presunción de inocencia es importante, pero también es importante preservar la seguridad, la entidad y la salud mental de las víctimas, porque es muy difícil denunciar. Esto que totalmente hizo, de acuerdo, fundamental, hace, y más en este tipo de delitos. Exactamente, a eso iba. Esto que hizo Romina Celeste Papazo es una cosa que se da poco. Animarse a denunciar se da poco, y animarse a denunciar con nombre y apellido en el ojo público se da menos todavía. De hecho, todo el resto de las víctimas que denuncian, en este caso puntual, tienen una enorme preocupación, enorme. Ellos y sus familias, porque en algunos casos estamos hablando de adolescentes pequeños, además, en el inicio de su etapa adolescente, su familia está muy preocupada por cómo, y están en situaciones de vulnerabilidad, muchas veces económica, muchas veces socioeconómica. Entonces, también poner sobre la mesa que en estos debates hay que tener cuidado, porque se habla mucho de, bueno, no leímos el caso, no sabemos el expediente, no tenemos pruebas para decir esto, pero tampoco el legislador tenía pruebas ayer para hacer lo que se conoce técnicamente como la construcción de la mala víctima, ¿no? Que además, si efectivamente, pongámosle un ejemplo hipotético, si una persona, pasa mucho con las trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿no? Pero si una persona asalta un kiosco, roba, después sigue por la cuadra y asalta la panadería de la esquina, y en la otra esquina la violaron igual. No importa si es ladrona o ladrón. La construcción de la mala víctima supone poner en duda la credibilidad de la víctima, que muchas veces, por las características de estos casos, es una de las pocas pruebas que existen en este proceso. De hecho, en los casos de violencia sexual se hace una cosa que se hace muy pocas veces en otros casos, y es periciar a la víctima, hacerle... ¿Tan está usted, estoy de acuerdo con usted, que agrego, y el miedo, bueno, que tienen en este caso, el miedo es inhibitorio. Ahí está. El miedo de un chico o una chica de 13 años es terrible. En este caso puntual, y para terminar lo que decía, en este caso puntual existen efectivamente, y es una de las cuestiones que tomó en cuenta la fiscal para hacer el pedido y la jueza para hacerle lugar a ese pedido, existen efectivas amenazas contra varias de las víctimas, en algunos casos utilizando como técnicas similares a las técnicas en las que eran reclutados esos adolescentes, o sea, a través de cuentas redes sociales, ¿no? Exactamente, que después son cerradas, bloqueadas, que implican problemas para rastrear, aunque hay pedidos para llegar a eso, pero veremos, porque las plataformas históricamente no contestan muchos de esos pedidos. Entonces, nada, también tener la delicadeza, y para terminar, me parece importante hacer también una cuestión de tipo profesional, de los que somos periodistas, ¿no? No siempre lo que le interesa al público es de interés público, y no siempre la información que tenemos es información que tenemos que dar. Hay detalles del expediente que no deberían ser públicos, no importa si son verdad, porque ponen en riesgo a menores de edad en situaciones de altísima vulnerabilidad y construyen situaciones de morbo que no ha lugar. Y entonces esto que hizo el Parlamento, que me parece que más allá de que puedo tener algunas observaciones sobre eso, algunas cuestiones del debate que no fueron las mejores, sí hubo un cuidado, y eso hay que reconocerlo, muy importante de los legisladores acerca de la entidad, de la identidad y de la entidad de las víctimas en el proceso del debate. Y no dar los nombres fue clave, y no se exigió, pero no solo, que se podría haber exigido. Pero no son solo los nombres. No, sino hay muchos detalles que hay se detalles cuidan, ¿no? Que hay ponen que figuran en el informe y que ayer no se mencionó. Exacto. Jurídicamente
también. El Parlamento, al atender y hacer el estudio de la solicitud que hice la fiscal del desafuero, pudo haber exigido, perdóneme, deme los nombres, pudo. No lo hizo. Y eso también va en línea de lo que usted está analizando. Pero los detalles también son peligrosos en una sociedad como la uruguaya, donde somos muy pocos. El manejo de ciertos detalles es peligroso. Y además hay gente en el entorno de esas víctimas que sí sabe que son víctimas porque forma parte de su familia, que tal vez no sea lo mejor que sepan detalles de cómo pasaron las cosas. Entonces, nada, eso. También tener... honrar esto que hizo el Parlamento, que en ese aspecto me parece que estuvo muy bien, y también honrarlo en la opinión pública. Cecilia. Bien, yo también voy a distinguir algunos aspectos. Primero, el actuar del Parlamento, que como bien decía Esteban, lo habíamos analizado la semana pasada, y voy a decir que desde mi punto de vista fue correctísimo. O sea, primero que nada, ingresar el tema a la comisión. Algo que la semana pasada no sabíamos si se iba a hacer o no. Sí. O sea, la posibilidad de que los propios legisladores tengan acceso al pedido de la fiscal me parece un hecho importante. Que se haya dado la discusión luego en el plenario con esos elementos no es lo mismo que haber discutido, por decirlo de alguna forma, a carpeta cerrada o de manera veloz, como se pedía en algún momento o como se manejó en algún momento. Por lo tanto, me parece correcto. Respecto a... por ejemplo, lo que dijo Penades, yo no lo comparto. No lo comparto porque quizás si se estuviese hablando de un proceso penal anterior, como era antes con el Código Viejo, podríamos estar hablando de que sí se necesitaba un procesamiento. En este caso no. Cecilia, disculpa, decías no compartís qué argumento, porque dijiste Penades, pero... El argumento de Domenech. Ah, ahora sí, ahora sí. Perdón. No. El argumento de Domenech, dije... Pena de porque la verdad que no por eso, pero por eso no sabíamos a qué te estaba refiriendo. El argumento de Domenech es fonético. Sí, el argumento de Domenech en establecer como que se estaba haciendo un desafuero sin pruebas. No lo comparto por cómo funciona nuestro proceso penal. En realidad es entendible el pedido de la fiscal y atendible. Porque tiene que ver con el diligenciamiento de prueba. Si uno va a hacer una investigación, las pruebas se tienen que diligenciar de la debida manera, incluso para evitar la nulidad del proceso. Tiene que haber, seguramente en casos como esto, alguna solicitud de declaración anticipada de las víctimas. Quizás víctimas que después no vuelven a declarar. Entonces es muy importante para todo esto contar con el desafuero. Es un elemento... que no tiene por qué ser posterior a la existencia de pruebas, sino justamente que garantice el diligenciamiento de la prueba. Y esa es una diferencia sustancial que yo tengo con el matiz que hacían con la votación en este aspecto. Por otro lado, le da garantías también al investigado, porque el investigado va a poder participar del proceso ahora con un abogado, porque está... con el desafuero se ha habilitado, por lo tanto, es una garantía para el trabajo de la fiscal en cuanto a la recolección de pruebas, es una garantía para el investigado y es una garantía para las víctimas. Por lo tanto, creo que esto no tiene nada que ver con un tema político. Puede haberse entendido así, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque en definitiva, por ejemplo, el caso de Romina Celeste es una militante además del Partido Nacional, o sea, está dentro del mismo partido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que en ese aspecto de la investigación del presunto delito y teniendo en cuenta la presunción de inocencia, hay que separar las aguas. Lo político correrá por un lado, que no tiene ninguna importancia, me parece, en este caso, y lo que sí tiene importancia es determinar si hubieron o no delitos. Pero además, con la seriedad que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que ya en el año 2004 establece específicamente delitos que tienen que ver con la retribución o el pago, en definitiva, por cualquier acto sexual a menores. O sea, tenemos normativa concreta que tiene que ver con esto y tenemos un proceso penal que permite participar al indagado o al imputado y permite también que el fiscal
pueda recolectar todas las pruebas. En este caso, el desafuero para mí era un elemento no solamente que tenía que pedirse, sino que me parece que formalmente se cumplió en forma correcta. Si no, además, el juzgado tampoco lo hubiese dado, ¿no? Porque no es que la fiscal pida y el Parlamento lo dé, sino que funciona todo un sistema judicial que entiende que hay elementos suficientes para poder habilitar este desafuero. Alberto, ¿qué querías agregar? No, que he escuchado con mucha atención, como siempre la escucho a ella, aunque no esté acá hoy. A ustedes los escucho, es una gran ventaja que tengo sobre ustedes. Yo los escucho a ustedes todos los jueves y ustedes ni saben de mi vida. Así que yo estoy en las tinieblas. Tú tenés toda la razón, me encantó los argumentos que se han dado todos, pero destaco otra cosa. No es solo el pago, dinero. También están las promesas de favores. Te saco de la pobreza, te doy trabajo, pintar futuro. Eso es peor que el pago. Porque el pago, al fin y al cabo, si uno mira objetivamente y se olvida de que son menores, puede ser una retribución de una actividad donde la mujer o el hombre hacen lo que se les ocurre con su cuerpo. Eso es otra cosa. El pago a los menores se condena precisamente porque el menor no está capacitado para poder defender su propio cuerpo y puede, ante la debilidad del dinero, acceder a cualquier cosa. Pero peor que eso es con lo que yo, o quien traduce un poder, a su vez sabe que esa persona que traduce un poder puede decir: te arreglo la vida, te soluciono esto. Quiere decir que cuando la justicia va a actuar, no tengo duda, va a tomar muy en cuenta no solo elementos materiales de tantos billetes, va a tomar en cuenta otros factores y la cadena. Un periodista de Canal 10, no porque sea Canal 10, pero un periodista parlamentario de esos de historia, muy respetado, no me acuerdo, de primera, dijo en un informativo: esto es la punta del iceberg. Quiere decir que estamos ante algo que felizmente espero que de la punta del iceberg quede en todo el océano y se visualice en su inmenso tamaño. Martín Les es el colega. Martín Les, que es un periodista histórico. Yo lo conocí de muchacho. No por envejecerlo, pero fue profesor mío. Mire, escúcheme, acá el único que está envejecido soy yo. A propósito de lo que dice... ¿O yo? De lo que dice Alberto... Alejandro desde la audiencia dice: ahora, además de, por supuesto, imputar a Penades y a esta persona que él aparentemente le hacía los contactos, Sebastián Mauvesín, hay también que indagar si los padres de estas, por ahora, presuntas víctimas cometieron delitos que están previstos en la ley penal por no ocuparse de sus hijos menores aparentemente dedicados habitualmente a la prostitución, y también indagar por otros posibles clientes de estos menores que seguramente deben existir. Yo le contestaría: no se adelante, mi amigo, a la justicia. Bueno. La justicia sabe lo que tiene que hacer. Yo le contesto. La fiscal sabe lo que tiene que hacer, y cuando toma cartas la juez, porque de repente no tiene claro cuál es la función de un fiscal y de un juez, o de jueza o fiscal, es investigar y acusar. No se le va a escapar nada, que no se preocupe. Y menos si se le escapa algo, al juez no se le escapa. Así que los padres que no cumplen con sus obligaciones de padre, esos también la van a pagar. Yo quisiera aclarar que... cuando este tipo de cuestiones involucran a menores de edad, no se usa ni se debe usar la palabra prostitución. Es explotación sexual, entre otras cosas por lo que decía Alberto, que tiene que ver con que los menores no son capaces de consentir y mucho menos de tomar decisiones que involucran el intercambio de dinero. O sea, que le aclararía al oyente que los menores no se dedicaban a la prostitución, que los menores eran explotados sexualmente, lo cual además no solo es
técnicamente distintos, sino que los pone en una situación diferente. Ellos no. Alguien eventualmente que se prostituye, que tampoco es un término muy feliz, no. Pero una trabajadora sexual, por ejemplo, toma la decisión, aunque podemos ponernos a discutir si en el fondo la toma o no, pero es para otro programa eso. Pero un menor, legalmente, en el Uruguay está establecido, como bien explicaba Cecilia, que un menor no toma la decisión. Entonces, como no la toma, es explotado. Y no la es toma. Objetivado. Alberto, y por ende no es menor. Por supuesto que no, ¿verdad? Por eso digo. Tan es así. Pero Alberto, oíme, acá tenemos el mecanismo de que cada uno habla, y, porque si no, si nos interrumpís a todos, nosotros no podemos terminar. Pero yo no interrumpo. ¿Cómo no? ¿Vos? No, bueno, todos podemos complementar, pues, Alberto. Yo me quedé encantado como abriste todo el debate. Dale. Bueno, yo creo que esto, lo que pasó ayer cambia muchas cosas en este país, o tendría que cambiar muchas cosas. Ajá. Por ejemplo, la institución de el fuero y el desafuero. Hay gente que ayer fundamentó que se estaba pisando el palito de muchas veces que no dio el desafuero, ¿está? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué dieron el desafuero? Porque lees el expediente y no tenés la más mínima remota idea de que va a ser inculpado y condenado. ¿Está claro? Entonces, como eso desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista político, que también juega en esto, no nos hagamos los desentendidos, hasta el Partido Nacional pidió que se votara el desafuero. ¿Está claro? Entonces, primero eso, porque yo escuchaba a algunos senadores que hablaban y se estaban pisando el palito de las veces que dijeron que no, de los dos sectores, ¿eh? Estoy hablando de la oposición y del oficialismo, ¿está? Porque valían las mismas razones como derecho a investigar porque no estaban condenando a nadie. Segunda cosa, no quisiera ser familiar de alguien que le pasó esto como víctima, no quisiera. No quisiera saber qué me vendría a hacer contra el acusado, simplemente leyendo lo que se mandó al Parlamento, que se mandó al Parlamento como acusación. Porque yo creo que todos nos sentiríamos con ganas de hacer justicia por mano propia. En este país no se hace. Hace 40 años que salió la dictadura y nadie hizo justicia por mano propia. Pero la verdad que lees eso y te asquea. Tercer aspecto importante para mí es que hay que... primero estuvo la Operación Océano. Después estuvo esta. ¿Qué es lo que tienen en común? Los menores y el poder. ¿Tan? Las dos cosas. El poder. Este es poder político. Este es poder de plata. No es un millonario el que lo hace. No es un tipo que tiene mucha plata. Es alguien que tiene un enorme poder. Es el principal senador de la República por el oficialismo. Lo demuestra la lista de cargos que tiene. Entonces, y no lo hace desde hace poco. Hay mucho más. Y lo sabe todo, lo sabemos todos. Entonces, también eso no merecería un análisis crítico de parte de el Poder Legislativo, de parte de la justicia, de parte de la sociedad uruguaya, de parte del periodismo, sobre un tema que es de los indicadores a lo largo de la historia de la decadencia más evidentes. Este tipo de cosas han marcado siempre la parte más baja de las civilizaciones. Estoy de acuerdo, Cecilia. Esto lo puedo decir. También digo que cuando tú decís que hasta el Partido Nacional votó, el Partido Nacional lideró el desafuero. No, desde el primer momento el Partido Nacional dijo, esto tiene que resolverlo la justicia y para lo cual hay que otorgar el desafuero. Eso, Alberto, puede decir eso cuando el presidente de la República y el ministro del Interior salieron a apoyar a un tipo que ellos sabían, te lo digo así, no querés presumir, pero yo presumo, ellos dos sabían quién era Penades, como lo sabía casi todo el Parlamento. ¿Está? Perdón. Vamos a decir las cosas. Yo no tengo prejuicios pese a mi edad. Si Penades era homosexual o no, ¿qué tiene que ver a mí eso? Me mereció siempre el mismo respeto un homosexual que cualquier persona que no fuera o tuviera esa, bueno, esas ganas de vivir bien. ¿Pero vos te acordás los episodios del policía de Punta del Este? ¿Te lo acordás?
Eso no es por ser homosexual. Yo me enteré por la prensa, pero quiero dejar bien claro, estoy hablando de institucionalidad. El Partido Nacional, que es una institución, es un partido, no puedo decir que hasta el Partido Nacional lo votó, como diciendo lo que le habrá costado al Partido Nacional votar el desafuero de un senador. El Partido Nacional ejecuta a toda persona que incumple con la ley, o falta la conducta o falta la moral. Y en este caso lo hizo sin tapujo y debo decirlo, lo digo con convencimiento, no porque sea blanco. Cecilia, vamos con tu último comentario. Yo quería decir que de todo esto que es bastante complejo, horrible de tener que estarlo analizando, de pensar en el resultado además, creo que, y como a mí me gusta ser siempre positiva, quiero poner dos elementos arriba de la mesa. Y una es que este país definitivamente tiene que empezar a analizar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, de lo que está referido a este tipo de delitos. Eso, yo en un momento hice proyectos de ley al respecto, siempre se ha intentado en las distintas legislaturas, algunos legisladores han intentado llevar adelante esta discusión, obviamente sin frutos, pero creo que hoy debería de vuelta empezar a discutirse estos temas de fondo, que tienen que ver con la posibilidad de que nuestro país marque una línea de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Y lo otro, que es algo que también se habló cuando la reforma penal, del procedimiento penal, es que estos delitos no puedan solucionarse en un abreviado. Porque llevar esto a un abreviado de acuerdo. Es dejar todo, en definitiva, dormido. Y si de verdad tenemos que entrarle a estos temas, creo que también hay que entrarles por ahí. Ya venimos enseguida con otro tema.